Arratxaldeon guztioi, e, lenik eta behin mila esker e, tortzeagatik, eta bitz bakarrik saioa e, hasi as, aurretik. E, udalaren garapenerako lankidetzaren zerbitzuak antolatzen ditu fokuan jardunaldiak, eta aurten gai komplezu bati edunai izan diogu. Hots, demokrazia eta gatazkak Latinoamerikan. eta benetan eh, askotan estu eta larri uzen gaitu eh, gai honek. Gaur Kolonbiari buruz hitz dugu eta ongi etorria emango diet bai eh, Martina Ruiz bai Carlos Martin Beristain Eh, lo primero, agradeceros vuestra presencia. Eh, para situar estas mini jornadas en el foco, decir que son unas jornadas eh, que organiza el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento en colaboración con eh, icono cultural, nuestro amigo José Félix. Eh, es la cuarta edición y este año hemos querido abordar un, eh, un tema complejo, el de la democracia y los conflictos sociales, políticos, armados a veces, eh, que se dan en Latinoamérica. Eh, le hemos puesto ese título de Con el corazón en un puño porque... Efectivamente, muchas veces eh, las noticias, la actualidad de Latinoamérica nos revuelve y, y nos deja preocupados ¿sí? y también como un guiño a, a las relaciones que tenemos con Latinoamérica que muchas veces han tenido que ver con el corazón y con el puño, el puño cerrado en este caso. Eh, para el primer tema que nos ha tocado abordar este año es el de Colombia, y no es casualidad, eh, comentábamos antes con, con Marta que eh, Vitoria es una ciudad donde residen más de 6.000 personas nacidas en Colombia, con lo cual las problemáticas de Colombia nos deberían quedar mínimamente cercanas. Eh, y, para, y para hablar de esa compleja situación, pues tenemos una mesa de lujo, y no es por hacer la pelota, ¿eh? Eh, tenemos a Marta Ruiz y a Carlos Martín Beristain, ambos miembros de la Comisión de la Verdad de Colombia. Voy a dejar a Carlos que presente a Marta y de Carlos, que es nuestro presentador estrella hoy, pues solo voy a decir que como médico y psicólogo, le ha tocado trabajar en distintos conflictos, en especial en Latinoamérica, en Centroamérica y en otros lugares, y que esa experiencia es la que le ha valido para, eh, para ser llamado como colaborador, como miembro de la Comisión de la, de la Verdad en Colombia. Con eso os dejo con, con Carlos y con Marta. Bueno, es que, ricasco, es que de Norí, interesa izateko ere Kolombiako egoeraz, Kolombiako kapake prozesua eta, bueno, gaur itzen dugu Marta eh, Ruiz, eh, Petro gobernuari buruz izketan eta nondin nora di joan Kolombia, zentzu dira erronkak, no? <coughs> Palestinan eta Ukranean gerrara sartzen ari gara gero eta gehiago, Kolombia, kolbiak nahi izan du edo badago edo saiatzen du gerratik irten, eta irten horretatik, bide horretatik eh, jorratzen duela guke deitu genion faktores de persistencia del konflikto. Zergatik, eh, Kolombiako konfliktoa gatazka gerra hain luzea izan den, hain irurugei urtez iraundu du, eta zergatik horreri eh, or ere, ba, egiazko komisioak eh, erantzuna izan zuen, eta baita ere, eh, orain arte e, 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 egon ez diren gobernu eskertiarrak, lehenengo aldiz beste gobernu motako eh, gobernua dago Kolombian, petro gobernuak zer suposatzen duen hori eh, gerratik irten eta itzaropenako bidea eh, jorratu. Bak... <tusurren> Negon ginen, plebiztito baino lehen, aztertzen eta begiratzen zer zein, zein izango litzateke erronka pentsatzen genuen hori aurrera zijoala, gero hori oztopatu egin zen, baina bueno, berriz prozesu hori berpiztu egin zen eta bueno, onaino heldu gara erronka desberdinekin, baina era, ere itzaropen handiarekin. Ez? Bueno, Marta es periodista, es eh, bienvenida, un ¿no? de, es, es periodista y una gran narradora de Colombia y del conflicto armado y sus aristas ¿no? y sus complejidades. ¿no? De, bueno, tiene, un, como ha visto ahí en su currículum, un, una maestría de estudios políticos en la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pública, pero para quienes la conocemos tiene una maestría en el análisis político del conflicto colombiano. Creo que un aporte importante de Marta también en las discusiones del Pleno de la Comisión siempre fue una visión política que trata de ver las contradicciones, que trata de ver las, los matices ¿no? y que no todo es blanco y negro y también de apuntarle a cuáles son los cambios necesarios para la transformación. Pongo ahí un poquito de contexto para introducir y le damos la palabra a ella que es la que, la que sabe sobre esto. ¿no? Eh, bueno, Colombia ha vivido en los últimos tiempos un, un, un proceso de esperanza con el acuerdo de paz con las FARC-EP, que trajo, digamos, una agenda de transformación y también trajo una nueva institucionalidad. Como sabéis, en el punto 5 de las víctimas ahí se crearon nuevas instituciones, se creó una unidad de búsqueda de personas desaparecidas, se creó una jurisdicción especial para la paz, un tribunal especial para juzgar a responsables de las FARC, responsables del aparato del Estado, que, o empresarios en algunos casos, que admitieran su responsabilidad, que estuvieran a admitir su, dispuestos a admitir su responsabilidad, y un proceso hacia una justicia restaurativa y no penal en esos casos, y la Comisión de la Verdad. Nosotros, eh, Marta y yo, fuimos comisionados de esa Comisión de la Verdad, eh, una comisión que tuvo... Digamos, la gran posibilidad ¿no? de generar todo un proceso, no solamente de investigación. Recogimos 14.000 testimonios, 2.000 de ellos en el exilio, muchos de ellos también aquí en Gasteiz, en el Estado español, en diferentes lugares de esa Colombia, fuera de Colombia, y eh, un proceso que también nosotros le llamamos de, de diálogo social. ¿no? Es decir, la Comisión tuvo muchos encuentros, hicimos 50 procesos que se vieron después en eventos concretos de reconocimiento hacia las víctimas, de la, hacia las víctimas del secuestro por parte de las FARC, hacia las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, llamados falsos positivos, por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, hacia víctimas de diferentes comunidades que habían sufrido atentados masivos, cilindros-bomba, eh, grupos paramilitares que habían usado hornos crematorios para desaparecer a los que luego fueron desaparecidos, bueno, todo una, un panorama del terror vivido por la, por la sociedad colombiana y por la población civil colombiana, la comisión determinó, bueno, 90% de las víctimas muertas y desaparecidas eran civiles, han sido civiles en el conflicto armado, ¿no? y... Eh, si sí, contamos. Colombia tiene 10 millones de víctimas, más de 8 millones, 8 millones y medio de desplazados internos, gente que tuvo que salir de su casa para defender su vida, trasladarse a otros lugares, protegerse así. Eh, tiene 35.000 víctimas de secuestro, tiene más de 20, cerca de 20.000 menores que fueron reclutados, tiene decenas de miles de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual, también personas del LGTBIQ eh, ⁇ Supimos en el trabajo de la Comisión más de un millón de personas que tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado. Es decir, la Comisión mostró el tamaño de una herida que superaba enormemente la fotografía que teníamos hasta entonces y la visión que teníamos hasta entonces del de conflicto colombiano ¿no? y también de las responsabilidades en el propio conflicto. Pero a la Comisión le tocó trabajar en un contexto difícil, ¿no? con un gobierno pues que hacía oposición al proceso de paz, ¿no? que inventó una frase que decía paz con legalidad, que en realidad era bajarle, digamos, el nivel de compromiso al, al cumplimiento del acuerdo de paz, con cerca en la actualidad de 400 ex miembros de las FARC que se desmovilizaron firmantes de la paz, que fueron asesinados, con cientos también de líderes campesinos, especialmente líderes sociales, organizaciones que se quedaron más solos en muchos territorios y que han sido asesinados en estos últimos tiempos, ¿no? gente que todavía sigue pidiendo asilo por toda esa situación ¿no? y que nosotros hemos dicho se necesita seguir dando refugio a líderes colombianos como una forma de protección porque el exilio ha salvado la vida de mucha gente y eso ha sido muy importante. Y un contexto en el que todavía el conflicto armado con el ELN, ¿sabéis otro grupo? Eh, guerrillero histórico de Colombia se mantenía en muchas regiones del país con eh, unas disidencias de las FARC que se, algunas se quedaron, otras se rearmaron después de el caso Santrich, ¿Veis? la detención de uno de los líderes del secretariado de las FARC, acusado del narcotráfico y después su vuelta digamos, a la guerra y su muerte después violenta en Venezuela. Bueno, todo ese panorama, ¿no? es decir, la comisión fue pensada para un escenario. De cierre del conflicto. ¿no? Si uno revisa los, el, el, el articulado de la, del decreto de la comisión, es una comisión pensada para un cierre del conflicto en un contexto en el que no había un cierre del conflicto. ¿no? Si bien todos los posconflictos están habitados también de los conflictos previos, ¿no? Nelson Mandela, cuando se despidió de, de su gobierno de cuatro años, ¿no? eh, dijo que el régimen de la apartheid todavía no había terminado. ¿no? que una cosa es tener el gobierno y otra cosa es las transformaciones que tenía que ver la Parcei. Eso todavía era una, una, una agenda para las próximas décadas, también en Colombia. ¿no? En Colombia nosotros siempre dijimos con el informe de la Comisión que en un país en el que se ha investigado tanto, se ha dicho tanto, ¿no? siempre discutimos, bueno, ¿qué va a decir la Comisión que no esté dicho ya? Si ya está en este país está todo escrito, ¿no? Y sin embargo no ha habido una verdad que sacuda la conciencia, ¿no? o que sacuda, o que genere empatía frente a todo este horror vivido por la población civil, sobre todo. Y nosotros nos dijimos siempre, necesitamos una, que la comisión haga un proceso que genere una conmoción positiva. Es decir, que sacuda, una verdad que sacuda, no una verdad que deje igual a la gente. ¿no? Ah, eso sí pasó. No, no, una verdad que muestre que eso es intolerable, ¿no? En realidad, cuando estábamos en el trabajo de la comisión, eh, un año y medio antes, nos tocó hacer mucho de eso en el medio de la pandemia. Obviamente eso fue pues, muy difícil. ¿no? Una, nos tocó trabajar, como a todos nos ha tocado en, en todos los trabajos y actividades que hemos hecho en medio de condiciones muy difíciles. Para una comisión de la verdad que se basa en la confianza y en la presencia en los territorios, eso fue todavía mucho más complicado. ¿no? Hubo que reinventarse las metodologías de toma de testimonios, de llegar a la gente, los procesos de reconocimiento. Hubo que hacer toda una toda una nueva reingeniería de cómo la, la Comisión estaba funcionando. Y el, un año y medio antes de terminar el informe de la Comisión, eh, empezó a haber, en el marco todavía de la salida de la pandemia, una fuerte movilización social, como algunas otras movilizaciones sociales que se habían dado en Chile, por ejemplo, o en otros lugares de América Latina, empezó a haber una movilización social, especialmente de los jóvenes, especialmente en Cali, en otros muchos lugares del país, que mostraba... Para nosotros, que esa conmoción positiva que la Comisión tenía que generar con su informe, en realidad ya había empezado antes. Ya hay una generación que le ha perdido el miedo a manifestarse, a salir en la calle, bueno, que, le han, que le han disparado, que le han criminalizado, que le han señalado, pero también se ha atrevido a hacer cosas. Vivimos cosas en Colombia que hasta entonces no habían pasado. ¿no? En ese marco es, termina el trabajo de la comisión, en ese marco nosotros preparamos y presentamos nuestro informe. Como sabéis, el informe se presentó hace un año y unos meses, el 28 de, de junio del año pasado, en Teatro Jorge Líazer-Gaitán, ahí estaba Petro, ahí estaba Francia Márquez, ¿no? el presidente electo eh, Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, obviamente un, con una conquista histórica de un presidente que había sido un guerrillero y un político pues, muy relevante en el país, de izquierdas, de repente, digamos, con acceso a la presidencia, y Francia Márquez, que era una líder afrodescendiente del Cauca, ¿no? eh, víctima del racismo y víctima de atentados. ¿no? A mí mismo me tocó ir a atender tres años antes de, de la presidencia, ¿no? todavía cuando la comisión estaba trabajando. Los, la comisión fue al Cauca porque Francia Márquez y otros líderes... Afrodescendientes fueron víctimas de un atentado con dos granadas podían haberlos matado a todos afortunadamente sobrevivieron bueno y pasamos de ser víctima de un atentado tres años antes a después ser la vicepresidenta eso muestra parte de la dimensión de la fragilidad de los procesos pero también la apuesta por el cambio que supone para Colombia ¿no? Petro estuvo en la presentación cuando Pacho de Rúa el presidente de la comisión lo llamó le mostró el informe un informe que habíamos terminado unas pocas horas antes de, de, la, de la presentación, Petro subió y dijo, bueno, estas acojo las recomendaciones de la comisión y estas, voy a cumplir estas recomendaciones a rajatabla, ¿no? delante de todo el mundo, obviamente. Sabemos que eso es muy importante, las recomendaciones de la comisión, sabemos que el impacto de una comisión de la verdad no depende solo de qué tan bien o mal haya trabajado una comisión, sino también del ambiente político, si lo que sale de la comisión... Hay quien lo empuje. ¿no? Si se convierte en una agenda de transformación del país o queda, digamos, en una estantería como un análisis más de los muchos que se han hecho en Colombia. Eso es muy importante para nosotros. Fue una muestra también de esperanza. Y, y este es un poco el contexto en el que en el que Marta nos viene a hablar, pues, de, de eso, ¿no? de ese gobierno, de los desafíos que eso tiene. Eso tiene mucho que ver con las cosas que la Comisión señaló. En parte viene de la, del acuerdo de paz con las FARC, en parte viene de lo que nosotros, como decía al principio, llamamos los factores de persistencia del conflicto, que es lo que ha hecho que el conflicto perdure durante tanto tiempo. Porque la paz nunca ha sido un proyecto nacional? Porque siempre se ha frustrado, desde mediados de los años 80 al menos, hasta prácticamente la actualidad, ha habido intentos de procesos de paz que se han frustrado. Eh, hay, hay temas como el narcotráfico, como el modelo de seguridad como la acción de las guerrillas, también el control y el ataque a la población civil, como la impunidad, como la desigualdad y la exclusión social, como la cultura que ha ido asimilando todos esos valores de la desconfianza, la exclusión, etcétera. Todos esos son factores que para nosotros son claves de abordar y que forman parte de las recomendaciones y que forman parte de lo que el presidente Petro dijo que eran como sus prioridades, ¿no? Obviamente hay muchas dificultades de un proceso así y bueno, pues con mucho gusto de escucharte, Marta, y de tener gracias. tus reflexiones y tu análisis de a partir de ahí de, de, de en qué punto están. Ah, sí. Ahora sí, muchas gracias a todos y todas eh, por estar con el corazón en un puño, como nos dicen Aitor y, y Félix. Eh, Agradezco mucho el interés de ustedes esta noche en escuchar este relato sobre Colombia y este estado del arte, digámoslo así. Eh, y quisiera, pues, decirles que para mí es, me siento muy honrada de estar en Vitoria, en el País Vasco, porque el País Vasco siempre ha sido para nosotros también inspiración. Eh, hemos compartido, de alguna manera también, conflictos hemos tenido experiencias de algún modo similares, también tenemos bastantes gerencias vascas en nuestro territorio, que saludamos y nos gusta tenerlo en nuestros anales históricos. Eh, a ver, lo, yo quiero combinar un poco, como un poco de lectura de, de, del texto que traje con comentarios, y luego al final escucharles a ustedes y preguntas. Esta es la primera vez que en Colombia hay un gobierno de izquierda. Pero detrás de ese triunfo de Petro, de, de que Petro haya llegado, Gustavo Petro, a la presidencia, hay medio siglo de violencia. Es decir, la, la democratización en Colombia ha tomado más o menos medio siglo y, eh, digamos, se ha hecho en medio de la violencia. Petro pertenece a una izquierda democrática que desde hace 30 años... Se replanteó la lucha armada. Como dijo Carlos, Gustavo Petro fue guerrillero, cosa que es un poco inaudita porque mucha gente mmm, decía en Colombia jamás va a ser elegido un exguerrillero por la carga que tiene el tema de la guerra. Sin embargo, pues ahí está. Eh, él proviene del M-19, que fue una guerrilla que se incorporó a la democracia en el 91 cuando se hizo un pacto de paz y se hizo la nueva constitución del país que rige en el país hace 32 años. Fue congresista y alcalde de Bogotá. El solo hecho de que Petro haya sido elegido presidente ya muestra un cambio en las aguas profundas de Colombia, que es un poco el cambio del que yo quiero hablar. Porque en Colombia históricamente la guerra y la violencia han sido recursos para evitar la alternancia del poder decir eh, eh, evitar la alternancia del poder en Colombia a través de la violencia es, es un rasgo histórico durante dos siglos los dos partidos eh, que existieron en Colombia después de, de, de la independencia eh, esos dos partidos se mataron en varias guerras civiles para eh, no alternarse el poder en la década de, la, de, de mediados de la década de los 50 del año del siglo pasado Tuvimos una guerra civil durísima justamente por el problema de la alternancia, que se terminó con un pacto político, que por cierto se, se firmó acá en, en, en Cataluña entre los dos líderes de los dos partidos, y ese pacto fue un pacto para la alternancia del poder y la división milimétrica del poder por 16 años. Es decir, en Colombia las elecciones durante 16 años fueron un poco rituales. Eh, sin efecto real, porque ya había un acuerdo de que ellos se, se rotaban la presidencia y se dividieron los cargos del Estado milimétrico, es decir, uno, 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 uno. Eh, y de ese tamaño es, para entender, lo que es la violencia política en Colombia, es decir, de tener que hacer un acuerdo con esa carga, eh, de, de tener que repartirse el poder para no disputárselo. Eh, pero en el mismo seno de ese acuerdo del Frente Nacional que llamamos nosotros, se generó la guerra insurgente, que duró más de 50 años. Es decir, ese acuerdo se firma en el 57, 58 y para el año 64 ya estamos otra vez en guerra. Eh, eh, esa guerra insurgente fue esencialmente una guerra política causada por la misma restricción de nuestros sistemas políticos en todo sentido, incluido que aunque no tuvimos dictadura, pues era tal la restricción de el estado de excepción, estado de sitio que eh, realmente no necesitábamos tener una dictadura porque teníamos exactamente el régimen de una dictadura. Y había una exclusión permanente de los sectores populares, los indígenas, los negros, las mujeres, los territorios y voy a hablar mucho de los territorios selváticos y costeros y por supuesto la exclusión completa de los comunistas y o las corrientes reformistas que fueron tildadas siempre de comunismo en, durante toda la Guerra Fría. La guerra en Colombia entonces tuvo dos ciclos, una que terminó el 91 con, con la nueva constitución y el desarme de cinco guerrillas, y que eh, fue un proceso que incluyó a unos sectores importantes en la política, particularmente los indígenas y los afros. Sí, los indígenas no tenían voz en Colombia. Hasta el año 91. A partir del año 91 empezaron a tener una presencia política. Pero los pueblos étnicos en Colombia son más o menos el 15% de la población, según el censo. Puede ser más. Entonces era, era una población que no tenía voz en la democracia. Eh, y fue un proceso político que democratizó mucho el país porque permitió la descentralización. Y eso es importante. Colombia es un país súper centralizado en Bogotá. De Bogotá, eso nosotros lo llamamos el virreinato, ¿cierto? De allá se gobierna todo. Pero justamente después de estas reformas comienza el ciclo más sangriento de la guerra. Y comenzó eh, en, de, en los principios de los años 90 hasta el 2016, eh, que fue la guerra insurgente dura. Esa fue una guerra que, como bien dice Carlos, en esos años, del 95 al 2005, nosotros produjimos la mayoría de las víctimas. Yo quiero enfatizar víctimas civiles. ¿sí? Entre eh, muertos y, y, y desaparecidos, 90% son civiles, pero además eh, es una guerra que, que todos los, los actores se encarnizaron con los civiles y es una guerra eh, de 120 mil desaparecidos. Yo quiero recalcar esto: son muertos en una guerra en un país que no hay dictadura, o sea, son 120 desaparecidos en democracia, sí. Que eso me parece que es uno de los problemas serios eh, de entender nuestro conflicto. Eh, fue una guerra que nosotros también la leímos como una guerra contra esa constitución y esa posibilidad de reforma y de apertura de la democracia, una guerra muerte por el poder. Y por eso el, el acuerdo del 2016 es muy importante, porque les ha dado a las víctimas un lugar central, que es posiblemente ningún otro proceso de paz en nuestro país se lo había dado y quizás en el mundo. Eh, estamos haciendo un, un experimento, yo diría, político en Colombia con la justicia especial para la paz, que eso merece una conversación aparte, porque es, es bien a fondo lo que está pasando en Colombia con el modelo de justicia transicional. Eh, y, pero digamos que la esencia también del acuerdo, además de las víctimas, es incorporar unos territorios al, al país. Yo quiero señalar que a veces quizás para muchos países eh, eh, hoy día no es fácil entender que haya territorios donde el Estado sencillamente no controla. Lo controlan las mafias, lo controlan grupos armados, territorios enteros. Estoy hablando de miles de miles de kilómetros y de poblaciones enteras que son controladas o gobernadas por otros grupos. Y esa es parte de, de lo que tiene que resolver eh, o se pretendía resolver con el acuerdo de paz o con la paz con las FAR. Entonces, Petro llegó a gobernar un país dividido justamente por la paz, lo que se expresó en el plebiscito, como creo que lo dijo Carlos en, en su idioma, eh, y que se exacerbó mucho porque después de que ganó Iván Duque, que era un presidente contra la paz, y él ganó en el 2018, pues sencillamente. Él decidió no implementar el acuerdo de paz. Los acuerdos de paz eh, tienen una fase crítica de implementación que son los primeros años. Pues nosotros perdimos esa fase crítica porque el gobierno eh, quiso seguir como si no hubiera acuerdo de paz y como si siguiéramos en guerra. Prueba de eso es que las fuerzas militares siguieron igual, haciendo lo mismo que habían hecho toda la vida. Eh, pero. Eh, pero así como el gobierno quería no cambiar, pues la sociedad sí estaba cambiando. Y eso yo lo quiero recalcar mucho. Las nuevas generaciones reclamaron, estaban reclamando ya soluciones a los problemas estructurales, porque además de Colombia, de esa carga de la guerra, nosotros tenemos una de las peores desigualdades del mundo. Es una de las sociedades más desiguales. Eh, y eh, efectivamente eso. Hizo estallido, con el estallido social, la pandemia activó mucho más eso, esa desigualdad del hambre, y los jóvenes se echaron a la calle. sí. Eh, ahí se creó una noción dentro de las élites colombianas de que estamos al pie de un volcán, sí, de que ellos estaban sentados gobernando un volcán que estaba haciendo erupción y ellos no sabían cómo manejar. Metieron a la cárcel a todos, los muchachos dejaron sin ojos como a más de 30 muchachos, eh, la policía, en las, eh, perdieron los ojos los muchachos con las bolas de goma que mandaba la policía, un tratamiento como si fueran enemigos, un tratamiento de guerra le dieron a, a las marchas. Esto, eso hizo crisis, e, e incluso la imagen del volcán la usó uno de los candidatos a la presidencia que no ganó, que dijo hay que hacer una explosión controlada de este volcán. Pero todo, todo ese cansancio con esa desigualdad, con ese tratamiento de guerra, pero también con una gran impunidad, una gran corrupción, todo eso eh, que, que se exacerbó aún más con la, con la pandemia, porque la pandemia, digamos, es como que eh, rompió, rasgó el traje ¿sí? de la democracia colombiana y mostró como sus huesos. Y allí, pues, eh, todo eso es lo que explica un poco que, que Gustavo Petro... Haya eh, podido ganar porque realmente las élites no cambiaron y las élites no tenían nada que ofrecerle. Las élites tradicionales eh, no tenían cómo, digo yo, le ofrecían el pasado como futuro a los jóvenes. El, el, el país cambió, pero las élites tradicionales, quienes nos habían gobernado, no, no habían cambiado. Y la gente estaba pidiendo ya no paños de agua tibia, sino cambios estructurales. Entonces, eh, cambios en el sistema económico, cambios en el sistema, solo para decir algo, lo primero que activó la, la salida de los jóvenes a la calle fue una reforma tributaria, o sea, el tema de la economía, de, de, el tema de las pensiones, los jóvenes dicen, nosotros no vamos a tener ninguna pensión, o sea, ya no bastaba con, con darles una golosina, sí, eran cambios estructurales que estaban pidiendo. Y todo eso es lo que, lo que finalmente hace que, que Petro ganara. Yo quiero señalar aquí que la profesora Jenny Pierce, que es por cierto también muy asidua del País Vasco, eh, que ella es británica, hizo una investigación en Colombia donde ella dice en los últimos 30 años, solo cogiendo los últimos 30 años, ella dice el poder ha estado en manos de 120 personas, que suelen ser característicamente hombres blancos del interior del país que es marcadamente conservador y católico, educados en universidades privadas, es decir, nuestras élites y además ella caracteriza se caracterizan por una obediencia con las políticas de Estados Unidos, que es una cosa bien particular, Colombia ha sido el país más leal a las políticas de Estados Unidos en toda América Latina siempre, eh, la sacralización de la propiedad privada eh, por una política transaccional, es decir, donde hay se, trans, se, se transa en lugar de construir democráticamente mayorías eh, y, eh, sin embargo, un apego a la democracia representativa en Colombia importan mucho las formas de la democracia a veces más que los contenidos. Entonces, en ese contexto de concentración del poder, en el de una guerra muerte, pues que, que contra las reformas que costó sangre. Eh, en todo ese contexto donde, donde la represión no dejó salir adelante las reformas sociales donde el poder se concentró la desigualdad realmente el factor de movilidad en todos estos años ha sido el narcotráfico. el narcotráfico ha sido una economía y una forma de la vida de la gente que ha permitido la movilidad social. sí, con todo lo que ello implica. Eh, o sea, con todo lo que implica que sea el narcotráfico el factor de, de movilidad al que la gente acude. Entonces, los grupos armados, insurgentes y, y también grupos netamente criminales dominan territorios donde la economía ilícita es la única que existe. La de la cocaína, el tráfico de personas, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando. Eh, muchas personas de Colombia se articulan a estas economías y por supuesto yo no estoy hablando de las grandes ciudades sino ni de los grandes territorios integrados estamos hablando de gran parte del territorio que es eh, lejano digamos a las ciudades pero que es donde se reproduce el conflicto eh, que, solo para decirles cómo se, eh, de poderosas estas economías quiero plantear el tema del tapón del Darién eh, eh, en este momento, el tapón de la arena, en los últimos tres años, se ha duplicado cada año el paso de migrantes. Es una tragedia similar a la que ustedes han vivido acá en el Mediterráneo con, con, con los, las pateras, eh, porque estos son personas de Venezuela, de Haití, de China, pasando por toda la selva a pie, eh, donde han muerto… Eh, se suicida la gente de, a veces de, de, de los sufrimientos que han pasado en esa selva, 15, 20 días caminando en manos de coyotes, y en este momento, este año, que ya estamos en el pico, son 400.000 mil personas que pasan, eh, y todo este es un negocio criminal, todo esto es un negocio de mafias que lo dominan. Entonces, eh, eh, todo eso es lo que explica, como digo, la llegada al poder de la izquierda, y eh, sí es primera vez que eh, eh, están en el poder una cantidad de sectores excluidos. Es decir, no solo la izquierda, estoy hablando de indígenas que están en el gobierno, están en cargos importantes del gobierno. Están los afros y con cargos también importantes. De hecho, la vicepresidenta es afro y una de las regiones más marginadas de Colombia. Eso, eso es histórico. Es decir, histórico. Sí había habido mujeres vicepresidentas, pero pues de las élites, porque ¿quién se le va a ocurrir que un, una señora que fue, la, la vicepresidenta fue empleada doméstica? sí Pues una gran líder social, una mujer con mucha estructura. Entonces, eso es parte de, de eso que realmente está cambiando. La población LGTBI, las víctimas campesinos hacen parte de este gobierno. Y en general, pues... Eh, como en todo proceso, pues hay gente que está llegando al poder, está cometiendo errores sin duda, pero es parte como de ese proceso de democratización. sí. Para ya solo la llegada de todos estos sectores al poder, ya eso es un cambio, una ganancia histórica para Colombia como sociedad. O sea, yo creo que en mis 57 años de vida nunca había visto una foto de, que representara más eh, el país que ver lo que hoy nosotros vemos que es realmente un país mucho más representado entonces Petro les ha dado poder a estos países a estos sectores y eh, sin duda es un gobierno popular eh, eso eso que está pasando en Colombia ya había pasado en otros países de América Latina creo que nosotros estábamos rezagados en ese proceso eh, ahora Petro no llegó al gobierno solo con los votos de la izquierda, él lo hizo con una amplia coalición de sectores liberales, muchos de los cuales lo apoyaron con muchas dudas y con mucha, digamos, reticencias. Un gran apoyo fue de Juan Manuel Santos, que fue el presidente que hizo el acuerdo de paz. Eh, y esa, eh, en general, esa coalición duró muy poco, muy pocos meses. Eh, entre los líderes del país más tradicionales hay la percepción de que al… Al gobierno le cuesta pasar, y en encuestas recientes, le, al gobierno de Petro le cuesta pasar a la acción. Es muy grandilocuente en el discurso, tiene una gran ambición de cambio, pero no, no se comparece con las acciones y con los logros. Hay como una gran brecha entre sus planteamientos y la velocidad de las ejecuciones, pero lleva solo un año, ¿sí? Entonces, el horizonte de las ejecuciones es todavía como muy. Muy profundo, sin embargo, los cambios tan profundos requieren muchas acciones congruentes, porque Petro lo quiere cambiar todo en cuatro años y eso necesita muy buena estrategia. Entonces, creo que eso es lo que explica por qué en Colombia hoy se está hablando de la necesidad de un acuerdo nacional. ¿Qué, qué es un acuerdo? Que no ocurra lo mismo que pasó con el acuerdo de paz del 2016, que el próximo gobierno lo desconoció y nos dejó sin implementación del acuerdo. entonces, la idea es cómo lograr un acuerdo de manera, y por eso he titulado la conferencia sobre la paz política, sí, cómo lograr que sea quien sea el presidente, haya unos, eh, un acuerdo sobre unos asuntos fundamentales que el país necesita en, para poder hacer la paz. Eh, ese, ese acuerdo es lo que necesita que no estemos pendulando cada cuatro años a que a la derecha, a la izquierda, vamos acá, Vamos allá, paz, no más paz, guerra. Entonces, esa es parte de, de esas transformaciones, son de largo plazo, las que propone Petro, todas. Entonces, el, el problema es que Petro no tiene las mayorías en el Congreso, ha hecho muchos cambios en su gabinete. Eh, de hecho, es un Congreso pues, donde no, no tenemos partidos, eh, la negociación es casi con cada individuo. individuo. Y eh, hay un. Ambiente muy complejo en este momento, hay mucha inseguridad, nuevamente hay incertidumbre por la inflación y un ambiente muy enardecido, digamos, en el debate público. Curiosamente, la oposición a Petro no sale tanto de las derechas, de los partidos. Aquí ustedes ven la foto, por ejemplo, de él con el presidente Uribe. El presidente Uribe es el líder de la derecha y ellos han tenido tres o cuatro encuentros así y ya Uribe bajó es decir no es de Uribe donde viene la oposición la oposición a Petro viene de los medios de comunicación muy fuertemente y de la fiscalía general de la nación el fiscal se ha convertido como en un político que hace oposición y eh, también de algún sector empresarial aunque yo tengo que decir que los sectores empresariales están bastante desconcertados o sea intentando buscar puentes eh, pero eh, lo que pasa es que los sectores empresariales en Colombia estaban acostumbrados a que ellos eh, casi que cogobernaban con los presidentes y este presidente, pues realmente no tienen mucha comunicación con él o la comunicación que es es bastante distante. Eh, la, la foto que muestra a Uribe y a Petro pues muestra el presidente Uribe que fue presidente por ocho años, muy fuerte, de una derecha muy fuerte, un hombre muy de la guerra, un gran opositor del acuerdo de paz del 2016. Eh, yo creo que tiene que ver en parte con que Uribe está compareciendo ante la justicia por un caso de falso de manipulación de testigos es primera vez que un presidente en Colombia es imputado por la justicia. Eso es muy importante porque simultáneamente su nombre cada vez suena más en, en la justicia especial para la paz, que no tiene no es un tribunal que lo pueda investigar a él, pero sí suena su nombre mucho en, 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 en los crímenes de guerra que se cometieron en su periodo y eso ha, ha generado un cambio, ese es un cambio también nuevo en Colombia, es por primera vez eh, la justicia en Colombia nunca tocaba el poder. Es decir, en, en Colombia la justicia, como decimos siempre, es para los de Ruana, pero nunca se metía con el poder. Bueno, eh, además de estos ataques que tiene Petro por parte de la, de la, de, digamos, de la fiscalía, de los medios, eh, hay que decir que también el mayor factor de, digamos, de, de, de desestabilidad o inestabilidad de su gobierno, digamos, o los mayores problemas de su gobierno vienen de sus propias filas, o sea, del fuego amigo. Él tiene una serie de escándalos que han ido estallando en torno a su campaña por parte de gente de, de su círculo político y de su familia. Su hermano, su hijo, son investigados por la fiscalía y, y por lo menos su hijo mm, a, a, acusa, confiesa que recibió dineros no dijo que entraran a la campaña de su padre, pero dice que él recibió dineros eh, de, de parte de narcotraficantes y de ilegales para la campaña de su padre, que él se apropió esos recursos, pero en todo caso hay una gran nube, digamos, de, de, de incertidumbre en torno a su campaña y eso ha sido un factor importante de toda la confrontación. Eh, Aún en medio de toda esta problemática, Petro sigue siendo la única oportunidad que tiene Colombia para hacer las reformas estructurales que requiere el proyecto de paz. Es decir, por fin Colombia está entendiendo que la paz no es solo silenciar los fusiles de las guerrillas. Es decir, nosotros hemos tenido seis, siete guerrillas que han dejado las armas, los grupos paramilitares, y no hemos logrado la paz. Entonces, porque ya más o menos se logra un consenso es que sí se necesita hacer unos cambios. Y esos cambios son estructurales, y esos cambios son económicos, y esos cambios son políticos, y esos cambios son sociales. Pero a la hora de hacer esos cambios, pues esos cambios desacomodan el statu quo de quienes han tenido el poder, de esos pocos que han tenido el poder en Colombia. Ese esfuerzo de, de inclusión social y el esfuerzo democrático implica, implican un desacomodo para esas élites. Y eso es bien importante porque esas élites han capturado casi todos los recursos de poder en Colombia. Aquí muestro, por ejemplo, esto es parte del estallido social donde eh, se muestra. Y eh, vuelvo un poco al tema del acuerdo. Entonces. Estos meses, sin embargo, demuestran que no basta con tener el gobierno, no basta con tener el aparato del Estado, aunque tenerlo le da muy buena base a Petro para gobernar, pero el liderazgo de Petro es muy, muy personal y no es transferible, casi que su movimiento político es Colombia, los partidos se han ido desdibujando y lo que tenemos es, nosotros lo llamamos microempresas electorales, los partidos son como un paraguas donde gente que tiene votos va y se mete allí. Y, pero no logran ser partidos que uno diga disciplinados como, como en una democracia seria. El liderazgo de Petro es personal, no es transferible. Él quiere hacer historia, quiere ca cambiar el rumbo del país de manera superlativa eh, y, si, y si cumple su programa seguramente logrará hacer cambios muy importantes, pero para eso necesita más que voluntad, necesita un, un acuerdo. Y vuelvo y digo... Eh, que ese acuerdo venga esto, eso es más o menos. Entonces, él mismo ha dicho: mire, eh, las bases de un acuerdo nacional para mí son el problema de la tierra y el territorio, la educación y la verdad. Y yo quiero entrar, porque estos son temas muy a fondo, digamos, son muy del alma de lo que es el gobierno de Petro y de lo que es el, el tema de la paz política que necesitamos. Entonces. Yo creo que donde Petro está jugando más fuertemente es en el tema del territorio, el tema agrario, el tema de la tierra. Eh, eh, Colombia es el, casi que el único país de América Latina que no ha podido tener una reforma agraria. Es decir, la guerra ha hecho inviable una reforma agraria. De hecho, la guerra hizo posible una contrarreforma agraria. Es decir, lo poco que se había ganado en, en reforma agraria se reversó con la guerra. Eh, de, llevamos un siglo hablando de reforma agraria. Un siglo. Entonces la meta de Petro es que este, en su gobierno se pudieran entregar 3 millones de hectáreas a campesinos, ya lo dijo Carlos, gran parte de nuestras víctimas son desplazados, hay 6 millones de hectáreas de tierra despojada. En la, en la. Entonces el, el campo colombiano en las regiones donde la guerra ha sido muy fuerte estuvo destruido. Eh, y eso, él quiere entregar esas 3 millones de tierras, que es lo pactado en el acuerdo de paz entre el Estado y las FARC. Esa meta sin duda no se va a lograr. Eh, el gobierno se propuso 500 mil por año, que eso le daba más o menos, eh, da como 2 millones, pero ni siquiera eso está pudiendo. Es muy difícil la reforma agraria en Colombia. Entonces, y lo que aspira Petro es que eso sea para sembrar alimento. Pero Petro además quiere sacar a Colombia de la exportación de petróleo y de minería y abocarse a una transición energética. Esto es muy importante. Colombia, toda la guerra también ocurrió en Colombia con, cuando entró en crisis o digamos cuando se cayó la economía del café. Es decir, Colombia siempre fue un país cafetero, eh, pero en los años 90, eh, cuando se cayó la Guerra Fría, cayó el Pacto del Café y el café de Colombia cayó... Brutalmente, lo que tuvimos fue un crecimiento de la explotación petrolera, que eh, en, una, en unos modelos económicos muy fregados, muy que generaron mucha desigualdad a pesar de que, de que eh, porque es el Estado central el que recogió los recursos, los repartió y se robaron la mayoría de las ganancias del petróleo en las regiones. Y realmente es la coca, la economía que reemplaza el café. Realmente es la coca lo que, lo que empieza en los años 90 la gente, incluso la gente que coge café se fue a coger coca. ¿sí? Entonces es una economía mucho, eso es muy incorrecto decirlo, pero es la verdad. Sí, es la verdad. La economía de Colombia la, la movió la, la hoja de coca mucho tiempo. Eh, esta agenda de, de repartir tierra y de, de, de hacer una transición energética toca los mayores intereses económicos y políticos del país. Y políticos sobre todo porque, vuelvo y digo, de los recursos naturales que se explotan vive la clase política en las regiones, es decir, de, la, de las ganancias que dan por el carbón y por el petróleo. Eh, ¿Qué hizo Petro? Petro pactó con los ganaderos. Petro dijo: Estos nunca me han dejado de hacer la reforma agraria porque se arman. Entonces, más bien yo, yo les hago un pacto con ellos, yo les digo: Yo les voy a comprar la tierra. Colombia tiene 30 millones de hectáreas en ganadería, de las cuales los mismos ganaderos dicen: Les sobran 10 millones. Entonces, Petro le dice: Venga, yo las compro, pero yo le voy a comprar tierras que no tengan problemas judiciales, que sean tierras sanas. Entre otras cosas, porque parte del problema en Colombia con la tierra es que la tierra se la han robado al Estado, lo que son los baldíos de la nación. Entonces, Colombia no ha podido recuperar sus baldíos, muchos ganaderos crecieron sus, sus fincas robándole al Estado tierras. Entonces, eh, eh, ha sido muy difícil que ese acuerdo logre los resultados. Eh, y en Colombia siempre gravita un temor a un problema que es la expropiación, porque en Colombia hace 100 años existe la figura de la expropiación. Si usted, si usted no está usando la tierra, eh, yo se la expropio, le, le pago por ella, pero se la expropio. En Colombia la ganadería es lo más improductivo que ustedes puedan imaginarse, o sea, es una vaca por hectárea, ¿sí? para decirlo así, y eso. Eh, ahí hay un tema fuerte, pero se está haciendo y hay otra cosa importante es que se le está entregando tierra a los campesinos de las confiscadas al narcotráfico que son grandes terratenientes en Colombia. Entonces, la tierra en Colombia representa poder y dominio sobre la política, sobre la economía legal e ilegal, ¿sí? Porque también hay que decirlo, la economía ilegal no es algo que está por allá, eso también está mezclado con los negocios legales. Y esa es la dinámica de los territorios. Entonces, Petro busca, evita, trata de evitar una reacción violenta de, eh, alrededor de la reforma agraria y superar esa pobreza extrema del campo, la desigualdad y el impacto del calentamiento global eh, y, la, y el tema del narcotráfico. Cuando estamos hablando de esa reforma agraria, estamos hablando del 30% de la población colombiana que vive en el sector rural. El acuerdo con los ganaderos no ha funcionado en la práctica muy bien, pero ya empieza a ver temores sobre reacciones violentas, cierto, porque los campesinos han empezado a invadir predios, esto va muy lento, los campesinos empiezan a invadir predios y el gobierno ha ido organizando, apoyando la organización campesina, eh, ya los campesinos que invadían predios ya no los sacan a bala el ejército como en otros gobiernos, entonces esto empieza a, a generar unos eh, temores de que se empiecen a a crear nuevamente grupos paramilitares que eviten esa reforma agraria como ha ocurrido en el pasado. Eh, a, a eso se suma que los conflictos agrarios y ambientales están latentes. Eh, no hay que olvidar que Colombia es el país del mundo, uno de los países más peligrosos para los líderes amb ambientales que se oponen sobre todo a los proyectos mineros y a la destrucción de la naturaleza en general por megaproyectos. Es decir, hay, hay mucha resistencia de las comunidades a las economías que extraen recursos naturales y no dejan nada. Eh, la guerra en Colombia ha sido también una estrategia contra reforma eh, y con violencia o a causa de ella se han frustrado las reformas y se ha profundizado esa desigualdad. Eh, pero también yo quiero enfatizar que la mayor desigualdad que existe en Colombia, además de la desigualdad de clase, de género, de etnias, porque hay mucha desigualdad en el tema étnico, es decir, los más pobres de Colombia son los indígenas y los afro de lejos, eh, es la desigualdad territorial. Y como yo decía, es muy difícil yo creo para personas como ustedes entender que un país, que un Estado no pueda controlar su territorio. Y es la realidad de Colombia. Colombia tiene gran parte de su territorio, había territorios que los controlaban las FARC, en el, en el 2016 dijimos bueno, esta es la hora que el Estado va a tomar esos territorios, no, el Estado si llegó no se vio porque al, paulatinamente los grupos ya habían tomado control, otros grupos de esos territorios. El énfasis de este gobierno está en esos territorios eh, y el, eso se refleja en el plan de desarrollo del gobierno que, que, que va y organiza las inversiones del país en torno a las comunidades y al medio ambiente, tomago, tomando el agua como elemento estructurante y la economía popular, no los grandes capitales. Eso es un cambio fundamental, porque en Colombia siempre se trabajó con la premisa los gobiernos hicieron su plan de desarrollo diciendo necesitamos que los empresarios, darle garantía a los empresarios que entren al territorio para que esos empresarios generen la riqueza que necesita el territorio. Petro dijo, "No. Yo no voy a apoyar a los empresarios, yo voy a apoyar a las comunidades." ¿Sí? Y eso es un cambio muy difícil porque eso tampoco pasa de un día a otro, ¿sí? Tampoco tú sacas el petróleo un día y, y, y Petro dice: Vamos todo, vamos hacia el turismo. Eso no va a pasar en un día. Entonces ahí hay unos saltos, triples saltos mortales que es muy difícil de manejar en su, en su discurso. Eh, pero lo que es claro es que el énfasis del plan de desarrollo no es apoyar al capital, sino al trabajo. Eso es un cambio fundamental en la mentalidad. Eh, y enfocarse en los territorios y en las economías. Eh, enfatizo que en Colombia existe un abismo profundo entre la vida que puede tener una persona como yo que vive en Bogotá, a quienes viven en las selvas o los territorios apartados en términos de derechos básicos, a la salud, al agua, a la educación. Ni siquiera, ni siquiera tenemos un catastro. Es decir, parte es que decía la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que hicimos una guerra para no hacer un catastro. decir, en Colombia no sabemos de quién es la tierra, no hemos podido saber, y el acuerdo de Paz dijo un catastro. Llevamos siete años no hemos podido hacer un catastro para que el gobierno pueda decir a quién le doy, a quién tiene demás, eh, quién tiene tierras ilegales, cuáles son las tierras que el Estado cuenta como baldíos para poder, no, 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 no tenemos, ¿sí? No se sabe quiénes son los propietarios de la tierra, menos aún quiénes son los de los 6 millones de hectáreas. Estamos haciendo un proceso de restitución de tierras, pues si no vamos ni en el 3% de tierras restituidas, porque al ritmo de los procesos judiciales, háganme ustedes el favor. ¿sí? Las regiones más ricas en recursos naturales son las más afectadas por los grupos armados, pues allí pululan las economías ilícitas, el oro. O sea, no, no, es, no quiero comparar lo que es sacar oro eh, eh, legalmente del oro que se mueve en la economía ilegal. Y, el, y no es como la coca, que la coca es ilegal en sí misma, la cocaína, pero el oro no es ilegal, pero la manera como se extrae es ilegal. Entonces, es un panorama muy complejo. Eh, las, élites locales, las élites locales contribuyen a esa ilegalidad son el motor de esa ilegalidad. No es que los ilegales son el bandido, como en el Western de Estados Unidos, donde allá están los, los del... No, 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 es que los, las autoridades del Estado hacen parte de la ilegalidad. Y, por supuesto, hay una gran debilidad institucional y corrupción. Entonces, este es un punto central que, que, que está, por lo menos, en el propósito de Petro resolver. Eso es un modelo completamente en, 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 en el enfoque de reemplazar las economías ilegales por legales. Eh, y hasta ahora, pues hasta ahora están anuncios. Vamos a ver cómo se desarrollan estos años, ¿no? Eh, en el tema energético, él ha ido bajando un poco, Petro, porque, pues. Eh, tienes, entendió que tiene que hacerlo un poco gradualmente Colombia no puede dejar de depender de los recursos del petróleo de un día a otro pero están haciendo en la transición energética cosas interesantes de inclusión con las comunidades sobre todo indígenas y porque gran parte de los grandes proyectos que van a tener eh, con las eh, digamos generadoras de energía solar en fin están en, en comunidades indígenas eh, y viene otro cambio fundamental y es en el tema de la coca. Eh, Colombia nunca ha tenido tanta coca como ahora, ¿sí? Nunca. Tenemos 250 mil hectáreas sembradas en coca y superproducción. Incluso no están comprando la coca porque porque hay superproducción. Eh, y eh, pero eh, nosotros somos el mejor ejemplo del fracaso de la lucha de, de la lucha y de la guerra contra las drogas. Entonces el gobierno lanza una política muy congruente con las conclusiones de la Comisión de la Verdad, eh, que trata a los campesinos cultivadores de coca como campesinos pobres y no como delincuentes. O sea, yo quiero decirles la, las cárceles de Colombia, a, a los campesinos que siembran coca, la hoja de coca, en Colombia siempre los han tratado como si fueran un enemigo de la guerra, es decir, un, unos, unos delincuentes, los peores terroristas del mundo. Y, y han ido a la cárcel. Tenemos 30.000 personas en las cárceles por, 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 por unas eh, microdosis de, de coca, siendo que en Colombia por lo menos la marihuana, y creo que hasta la coca, tiene dosis personal. En Colombia es, es legal tener una dosis personal de droga y consumirla, más no transportarla, venderla, en fin. Eh, entonces se está haciendo un trato en derechos humanos a los campesinos que siembran coca. Y, un, y una justicia restaurativa para las personas que están en cárceles. Van a sacar a muchas personas de las cárceles por, por pequeñas dosis de, de droga. Totalmente en contravía de lo que está haciendo Bukele en El Salvador. O sea, yo creo que no hay antípoda más lejana, o sea, que, que lo que Bukele y Petro están en dos lógicas completamente distintas. Pero esto para nosotros es muy esperanzador porque realmente las víctimas de una guerra absurda. Eh, y, y digamos, esta política ha sido concertada con Estados Unidos. Eh, bueno, yo quiero decirles, Colombia tuvo fumigaciones con glifosato terribles, con un daño enorme para los campesinos de este país. Somos el único país del mundo que le copió a Estados Unidos y a Monsanto, que produce los venenos en esa guerra. Ni Afganistán, invadida por Estados Unidos, aceptó que le fumigaran su territorio. O sea, de ahí venimos, para decirlo. Entonces, es muy importante, ya en Colombia no se puede fumigar por orden de la Corte Constitucional. Eh, y eh, en realidad, pues con Estados Unidos han, se ha concertado esta política, lo cual demuestra que Colombia siempre ha tenido un margen de negociación con Estados Unidos que los gobiernos no han usado porque no les ha interesado. Eh, pero, eh, digamos, eh, Petro también cuestiona. El, el paradigma prohibicionista. Lo que pasa es que no puede irse tampoco solo a una política de legalización. Eh, pero eh, créanme que este tema, yo lo he hablado en varios escenarios en Europa, sé que es difícil, pero el tema de cambiar el paradigma de las drogas es fundamental en Colombia. Nosotros no hemos sacado nada de la prohibición, no hemos sacado nada de la guerra, excepto destruir nuestra institucionalidad y ganarnos una guerra adicional a la que teníamos como guerra política. Eh, Petro está buscando enfocarse en los eslabones grandes de la cadena y sobre todo en el dinero, porque eso sí, Colombia ha sido durísima con los campesinos y suavecita con el dinero de los narcos. Es decir, la plata del lavado de activos se mueve por toda la economía con una suavidad y con una tranquilidad única. Eh, este cambio de paradigma tiene tres desafíos enormes. Uno es la narrativa instalada que demoniza las drogas. ¿sí? La comunidad internacional que no cede en sus políticas de prohibición sin tomar conciencia que la prohibición es la que incentiva la acumulación de capital e incrementa la violencia. Y cambiar la mentalidad de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas han dedicado gran parte de su vida a perseguir al cultivador, a, en fin. Eh, pero el más grande desafío es mostrar rápidos resultados con un esquema alternativo de reemplazar economías, es decir, de que la gente y no solo economías, de cambiar la coca por otro producto, sino también de poder desarrollar eh, algún tipo de modelo de producir otras cosas con la coca que no sea cocaína. sí, la coca es una planta como la marihuana que tiene potencialidad de usos, médicos, cosméticos, detergentes, lo que sea. Eh, cantidad de cosas que puedes hacer. Entonces, estos cambios, tierras, territorio, transición energética, dro drogas, eh, ya aquí me fui, ah, no, pues todavía no, necesitan mucha concertación, necesitan eso que llamo yo un acuerdo eh, nacional, porque es muy difícil, son temas duros todos que necesitan continuidad. Eh, y entonces paso a. a ya hablaba de tierra y territorio, voy al tema de la paz con todos. Esta es una foto del ELN, volvemos a ver las fotos que vimos ya con las FARC. Eh, el otro flanco donde Preto se juega sus transformaciones estructurales es en la paz total. Esto es un proceso simultáneo de diálogo y negociación con múltiples actores. Todos con diferentes características. Eh, eh, digamos, el ELN es una guerrilla todavía de los 60, que es insurgencia, pero el resto son grupos eh, que van en un grado de lo, más, de lo más político a lo menos político y de lo más criminal a lo menos criminal, o por decirlo de algún modo, se mezclan entre político y criminal. Estos grupos se han de, de multiplicado después del, del proceso de paz y yo agregaría de la pandemia y dominan los territorios donde otro hora estaban las FARC. El propio comisionado de paz dice que hoy en día calculan 30.000 las personas vinculadas a estos grupos. Eh, eh, Petro lo dice, estamos cerrando el ciclo de violencia insurgente y tratando, evitando de que se recree un tipo de violencia como las maras de Centroamérica, puramente criminal. Yo digo que ya las maras las hemos tenido con creces, eh, pero hemos vuelto a vivir las masacres los secuestros, la extorsión está disparada, las muertes, los confinamientos, hay crisis humanitaria, es decir, estamos viendo imágenes que, que creíamos que después del 2016 no íbamos a vivir. Eh, lo característico es que estos grupos están peleando entre ellos, no con el Estado. Pelean con el Estado para, para ganar algún reconocimiento, pero la mayoría de ellos son guerras entre ellos. Del ELN con el clan del Golfo, del clan de, con bandas, porque ¿qué se están disputando? Tierra, territorios rentas, rutas, todo eso es lo que se disputa. Eh, entonces, en esta paz total, cuenta Petro con el apoyo de Uribe. Es decir, ¿cómo lo logró? No sé, pero Uribe está, tiene su delegado sentado en la negociación con el ELN y con los otros grupos criminales. Eh, y. En cambio, el presidente Santos tomó distancia de eso, porque él considera que la paz total está debilitando la implementación del acuerdo de paz del 2016. ¿sí? Eh, es muy importante mostrar que las élites en Colombia eh, se fracturaron alrededor de la paz. O sea, y en cabeza de Santos y de Uribe son dos posiciones que es importante porque es, es realmente una fractura que no había ocurrido en el pasado realmente nunca en Colombia. El proceso de paz es muy complejo con el ELN, porque el ELN quiere ver primero que, que se realicen los cambios estructurales antes de dejar las armas y eso, eso puede que el gobierno Petro lo acepte, pero va a ser difícil que un gobierno posterior lo acepte y el ELN no tiene ninguna afán. Eso se los puedo decir porque es, es, son los mensajes que están mandando: que esto se tome el tiempo que sea necesario. Y luego están las conversaciones con disidentes de las FARC, que realmente son muy difíciles porque ya no saben cómo tratarlos. Si ellos hab, habían estado en el acuerdo de paz del 2016 y ahora, entonces es como decir: usted va y vuelve, va y vuelve eternamente. Eh, no saben si darle un trato de criminales, de políticos, ahí hay un lío. Pero lo cierto, y como lo dijo Carlos, es que han matado a 400 excombatientes de las FARC que dejaron las armas. O sea, han matado a un porcentaje muy alto, no han podido parar esos asesinatos y es entendible que la gente… porque los, los muchachos se sienten que no les están cumpliendo el acuerdo de paz y sienten que se van a un grupo armado nuevamente para proteger su vida. Eh, hay otra cantidad de diálogos con bandas en Buenaventura, en Medellín, en el Clan del Golfo, eh, y son conversaciones muy difíciles porque son grupos netamente criminales que viven de las rentas, pero tienen poder territorial, tienen control territorial. Hay un gran debate en el país sobre qué manejo se le da, qué se les puede perdonar o no, entran a la justicia transicional o no, eh, se les dice simplemente un sometimiento súper difícil. Eh, hasta ahora, se ha intentado hacer con ellos un cese del fuego para que baje la presión sobre las comunidades, pero realmente han sido ceses del fuego muy frágiles que han representado muy poco avance. Petro tiende a entender la expansión de estos grupos más desde una perspectiva social que criminal, y eh, por eso ha enfocado ciertos programas sociales a, 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 a tratar de dar incentivos a que los jóvenes no se metan. Yo quiero recordar, estos grupos están constituidos por jóvenes y por niños. Es decir, en estas ciudades esas bandas son bandas de niños, de muchachos de 14 años, de 13 años, de 15 años, sin ninguna oportunidad, que además la pandemia los dejó eh, peor aún. Entonces, pues la oferta de Petro ha sido el tema de educación. Y eso es importante porque, eh, digamos, que ya, eh, Petro eh, lo que ha buscado es, es que sean modelos educativos. Vuelvo y digo, todo está por hacerse. Y, eh, y en ese sentido, pues educación y la otra pata un poco fuerte de conflicto en este momento en el país son las reformas sociales, justamente. O sea, ¿dónde están los énfasis? Co digamos, donde Petro ha generado más discusión con las élites tradicionales del país es en el tema de las reformas sociales, que son básicamente tres, salud, eh, trabajo, o sea, laboral y pensiones. Porque la tendencia de él es volver a darle un papel protagónico al Estado, o sea, de regulación del Estado, de que el Estado sea fuerte en detrimento de la privatización que se hizo tan fuerte en los años 90. Eh, allí es donde se rompió la coalición de gobierno eh, con sectores liberales y con sectores de centro que no quieren un modelo donde el Estado tenga más poder, donde se debilite la participación de los privados, por ejemplo en pensiones, que es del sistema financiero, por ejemplo en salud, que también es del sistema financiero. Eh, nosotros fuimos juiciosos adoptamos el modelo chileno muy a rajatabla y eso ha hecho crisis completamente tenemos una crisis de pensiones y tenemos crisis en salud finalmente el tema de la verdad sí el tema de la verdad es que eh, pues eh, parte del, del acuerdo no puede ser seguir para adelante sin hacer un balance de lo que pasó del pasado sí y ese es un punto muy difícil con las élites en Colombia, porque muchas élites estuvieron vinculadas al paramilitarismo. Entonces, eh, la verdad nos divide, sí, ciertamente, pero creo que realmente eh, es el único hilo con el cual podemos llegar a tejer nuestra reconciliación futura en algún momento. Eh, y eh, yo creo que la verdad, tanto lo que hizo la comisión como, como lo que… Ha hecho la Ger eh, está cambiando al país, está haciendo que paulatinamente tomemos conciencia de un pasado que realmente no se puede repetir y eso está generando una crisis, digamos, del sistema colombiano. Eh, mi conclusión es que Petro, a pesar de que tiene una agenda correcta, una lectura correcta de lo que necesita el país, no ha logrado consolidar una estrategia política no termina de decidirse si hará un gobierno tendiendo puentes con sectores del centro y de las élites para lograr acuerdos más estables o si se va a ir a una confrontación en las calles, con la gente en las calles, para sacar reformas más, más radicales, digamos, más, más puramente reformas. Eh, y creo que, aunque él mantiene el ofrecimiento de un acuerdo nacional, eh, Realmente en su vida cotidiana su comunicación es muy confrontacional. Él usa el Twitter como si fuera realmente su voz oficial y se engancha en la pelea como con todos los sectores, con los empresarios a veces, con los políticos y ahora con Israel. Bueno, eh, creo que ahí hay un factor que hay que tener cuidado y es el miedo. Hay mucha gente en Colombia que tiene miedo a las reformas, pero miedo a ese regreso de la violencia o a esa, digamos, eh, a esa eh, perpetua estado de inseguridad. Y creo que el miedo es lo más favorable para que regrese un gobierno de derechas. Es que cuando hay miedo la gente pide que venga la derecha que sí sabe organizar esto con mano fuerte. Eh, a mi juicio le falta tender puentes para construir acuerdos sobre lo fundamental y eh, evitar que esos cambios estructurales se queden a medio camino. ¿sí? Eh, creo que solo un escenario de concertación permitirá que los cambios sean duraderos y no se queden eh, inconclusos como en el pasado. Hasta ahora lo único que apunta hacia allá son los encuentros entre Petro y Uribe o la participación de Uribe en, en, en todos estos escenarios de paz a través de interpuestas personas. Y que sin duda la reconciliación es todavía una tarea pendiente en Colombia, se necesita mucha verdad, hablar mucho sobre, aceptar mucho lo que tenemos que aceptar que pasó, eh, porque creo que esa es la gran, y como lo decía Carlos, conclusión de la comisión es que nosotros somos una nación herida, una nación con un gran trauma todavía político y cultural, que necesita... Eh, esa reconciliación necesita pasar por, primero, por esas reformas estructurales, pero segundo, por un gran programa de conversación nacional, de diálogo nacional que nos permita reencontrarnos como país y como ciudadanos. Creo que me iba como extendiendo, ¿no? Les iba como dañando la, la cena. No sé si ustedes quieren tener comentarios o preguntas. Eh, sobre la charla. Sí, ahora vamos, si les parece, un turno de, no sé, tres preguntas para empezar. Para, dale, tenemos ahí una, dos y tres. Tenemos aquí tres y después vamos ahí atrás. Listo. La charla ha sido muy muy importante. bueno, la charla ha sido muy interesante y te has explicado muy bien. sobre todo, te quería decir que, que bueno, esto está todo entre bambalinas. está cogido con pinzas. y bueno, y el, y el jefe de arriba queda el ok. estados unidos. sí. porque claro, el, el patio de abajo es eh, todos los países méxico, colombia y estados unidos lo que quiere es tener desestabilizado todo. Todo el sistema, porque a ellos les favorece, como hacen con, con lo que está haciendo con Israel. Uh -huh. Y luego te quería decir, la inversión extranjera, uh -huh. con todo el currículum que ha dado, ya invierte en Colombia. Y luego, pues eso, la riqueza de Colombia, ¿qué se lo lleva? Eh, ¿Repercute en el pueblo o son las multinacionales uh -huh. norteamericanas las que se llevan todo.? Sí. todo el capital y la inversión es poca y mala uh -huh. bueno que recasco es que recasco tenemos aquí una seg segunda y una tercera y después vamos allá atrás si te parece Dale. tenemos tiempo Aitor sí. bueno también pues agradecerle esta exposición de un país aparentemente tan complejo ¿no? y tan querido sí. Sí. entonces mi pregunta iba un poco con toda la exposición que se ha hecho y con tanta fuerza que por ahí pulula, digamos, por una parte pues las, las, la derecha, el ejército, por otra parte la izquierda, las guerrillas, por otra parte el pueblo, por otra parte la coca? ¿Qué, qué capacidad tiene un gobierno de izquierdas nuevo en estas lides ¿no? para poder, digamos, eh, poder desarrollar un programa, como usted bien dice, de, de recuperación, de confianza, y de progreso, que me da a mí la sensación de que eh, no tiene, o sea, tiene la, capa la capacidad como muy limitada, ¿no? Porque, salvo igual el poder legislativo, etcétera, etcétera, todo lo demás parece que depende de muchos, de muchos frentes. Uh -huh. Entonces, esa sería mi pregunta. Gobierno de izquierdas, un año de desarrollo, eh, la población eminentemente joven, con. Yo conozco a algunos colombianos y colombianas. Que su deseo es salir. Uh -huh. O sea, aman a su país, pero es que no tienen capacidad de desarrollo. Entonces, si no tenemos un futuro con los jóvenes allí, en su lugar, sí. pues la verdad es que tienen que buscar otras alternativas, como por ejemplo, pues la emigrar o buscarse la vida eh, fuera del país que aman, claro, que adoran, pero es que no hay capacidad. Entonces, esas dos preguntas eh, quisiera matizarlas. Gracias, okay. Gracias. Tenemos una tercera aquí y le damos la palabra a. A Marta y después vamos sobre otras preguntas allá. ella. Eh, bueno, buenas tardes. Mis felicitaciones por dos motivos, por la exposición y por su país. Eh, porque, bueno, eh, acabo de venir recientemente, he estado un tiempo ahí. Y nah, simplemente eh, un apunte más de, pues bueno, del de, de tiempo que esto ahí, Bueno, ha sido poco, ¿eh? He estado un poco por la zona de Antioquía y por Caldas, y ahí me he dado cuenta cuando hablaba usted del de control tan difícil de la zona, lo entiendo, pero bueno, para recorrer 170 kilómetros, pues bueno, son 9-10 horas de, de, de bus, es complicado, ¿no? He tenido la oportunidad también de estar pues con pues bueno, pues el comisario de policía, de policía, ¿no? Hablando un poquitín de la situación. Y él me explicaba que, que, que ellos estaban preparados en un momento por si venían eh, en este caso cualquier eh, insurgencia y estaban preparados, si tenían los preparados, como que lo vivían, ¿no? lo vivían de, 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 de algo que podía ser atente y en cualquier momento, ¿no? cosa que me da pues, un poco la atención. Y luego, por otra parte, na, simplemente un apunte, de es que haya visto mucho, ¿no? pero puntualmente igual veía a lo, a televisión, informativos, y están hablando un poco en, un, en una ocasión sobre... Cómo se habría recrudecido y había aumentado la violencia en los últimos años, exponencialmente y por todas las regiones de Colombia. O sea, algo que bueno, desde aquí, nos pilla lejos, pues tampoco sabes, ¿no? Pero cómo en, en uno o dos años, exponencialmente, había crecido la violencia en todos los estados de, de, de Colombia. Y se percibía bastante preocupación por eso, ¿no? Nada, no, simplemente es esto. Uh -huh. okay. es Qué ricasco. Eh, Marta sí. y después damos una otra ronda había sí. otra pregunta y no se sé ve si alguna más bueno Estados Unidos eh, yo creo que Petro ha manejado bien el tema con Estados Unidos eh, y con Biden sí digamos eh, en un gobierno republicano probablemente no sería tan, tan fácil eh, pero sin duda creo que eso es parte del digamos del manejo de, digamos de que haya por ejemplo el tema de las drogas no se esté llegando tan lejos como como se quisiera pero pero Estados Unidos ha respaldado por ejemplo la política de drogas lo cual nos parece que de todas maneras eh, él ha usado todo el margen de maniobra posible sí entonces sí creo que está, que, que en un diálogo con Estados Unidos Colombia puede te, llegar a tener eh, muchas más políticas autónomas eh, si lo maneja bien. Petro conoce muy bien el Congreso de Estados Unidos, porque es que el Congreso de Estados Unidos es un Congreso que todos los colombianos han tenido que ir a tocar la puerta en materia de derechos humanos siempre. O sea, en Colombia siempre, eh, hace muchos años las organizaciones de derechos humanos entendieron que ir allá era mejor que ir al Congreso de Colombia. Es decir, nadie iba al Congreso de Colombia, todos iban al Congreso de Estados Unidos. Y las bancadas demócratas han sido muy... Sigamos cercana, es más, Petro es un hombre bastante, que tiene bastantes puentes en Washington. Entonces, yo diría que hoy Estados Unidos lo mira con, con, como quiere ver qué hace realmente. Y, y con, pero Petro no es un hombre eh, en contra de la inversión realmente extranjera. Eh, de hecho, la inversión extranjera está bien. Ahora, yo aclaro que cada vez es más diversa, ¿no? Los chinos están entrando fuertísimo, fuertísimo. O sea, ya no es que los gringos son dueños de las empresas, no, los chinos y los árabes. Son dos actores que entraron jugando duro a las empresas, sobre todo a este sector minero. Los chinos están cogiendo todo el sector minero y, la, y los árabes, la industria de alimentos, o sea, también ahí eso también ya son cargas muy equilibradas. Eh, la, la capaz, ¿Qué capacidad tiene el gobierno para hacer eso? Por eso es que es tan importante el acuerdo nacional. Porque, digamos, uno ve países donde los partidos, tú sientas a los jefes de los partidos y puedes hacer un acuerdo y el acuerdo funciona porque todo se mueve alrededor de los partidos. Colombia no es así. Nosotros eh, pasamos de dos partidos a tener como 90 partidos en los años 90 y después dijimos no y se estrechó un poco y ahora otra vez vamos. Eh, estamos como en treinta y pico partidos, es decir, no hay. Eh, entonces, un acuerdo nacional necesita sentar también a los sectores sociales, ayudar a los sectores sociales a organizarse y tener vocerías representativas, porque es la única manera de lograr sacar estas reformas estructurales con un acuerdo que vaya más allá de los partidos y que incluya más a sectores sociales y de la nación. Y sobre los jóvenes, efectivamente. Estamos en un pico de jóvenes saliendo, no encuentran eh, futuro en Colombia, no encuentran futuro. Y parte del tema es ese. Petro, por ejemplo, uno de sus programas es, se llama Jóvenes eh, por la Paz, eh, y es darle una renta a 100 mil jóvenes, de regiones muy, o sea, jóvenes muy pobres, 100.000, aunque los que están saliendo del país no son los más pobres, son los que ya estudiaron, por ejemplo, y no encuentran allá. Eh, formaciones, es decir, hay una un sinesperanza de los jóvenes muy grande, Entonces, por eso es que eh, esa es la desgracia de un país que vive de recursos naturales, que hay un momento donde tú tienes la gente que estudia pero no tienes industria, no tienes industria del conocimiento, no tienes donde ponerlos a trabajar porque todo es recursos naturales la gente vive de la extracción, entonces las economías extractivistas no le sirven a, a, a la gente que, que está estudiando, entonces, eh, pero, pero hay estos programas de incentivos a los jóvenes para que estudien, por ejemplo, y, y de generar conocimiento. Él, él tiene una propuesta de hacer una cantidad de universidades, incluso en, en territorios muy alejados, que ha sido súper controvertida, porque pues, los técnicos neoliberales salen y dicen que universidades allá no es viable, que por allá en la selva, pero, pero eh, es, ese es el gran debate en este momento en Colombia, es que los recursos del Estado, él dice yo lo voy a poner en una universidad en la selva, sí, para los jóvenes de la selva. Entonces, eh, siempre los técnicos dicen, eso no es rentable, eso no es viable, el Estado tendría que subsidiar si sí, el Estado tiene que subsidiar. Es, eh, eh, en el fondo, el problema y el gran debate con Petro es en qué gastas la plata del Estado. ¿sí? ¿Lo gastas en la gente o en, o, en, o en otros temas que se han gastado siempre en Colombia? Entonces, ese es. Y la violencia, sí, yo, yo creo que hay una percepción muy fuerte de que la violencia está elevándose y es cierto en muchos territorios, pero no, no es cierto en todos los territorios, pero la percepción es de que en toda parte está creciendo. Sí, eh, sí creo que hay una percepción, eh, sí creo que es cierto, que, que ah, por ejemplo la extorsión, o sea, yo soy de una ciudad que es Medellín, Medellín es la segunda ciudad de Colombia cierto, es una ciudad de 3 millones de habitantes, es una ciudad moderna, con metro, lo que quiera. En Medellín todo el mundo paga extorsión. Todo el mundo. Al, a la banda que, desde la señora que vende limones en la esquina hasta la farmacia, todo el mundo paga extorsión. Es una ciudad donde el crimen organizado controla... Eh, no sé, me imagino que es lo que uno cuando lee los libros ve en ciertos sectores de Nápoles. En, o sea, son sistemas mafiosos que se instalaron en ciertos lugares. Y es así. Entonces, cuando eh, eh, eso es muy vulnerable, porque eh, es una economía informal que las deudas se cobran a bala. ¿Sí me entiendes? Es decir, cuando tú estás en la calle, todo, todo es una economía informal que se cobra a bala las deudas. Es una tragedia. Sí. Okay. Teníamos una palabra por allá atrás. Dos y tres. Listo. Uh -huh. Sí, Muy buenas tardes para todos. Eh, bienvenidos. Eh, quiero un cordial saludo. Eh, quiero hacer unas preguntas para ver si es verdad, mentira, ya que están hablando con la verdad. Quiero saber qué cierto es que el, un maletín con tanta plata que per, hizo perder, hizo Petro, se lo dio a un guerrillero del LN para que pagándole para que mataran al fiscal porque él descubrió una olla podrida de Petro con, el, con la guerrilla que todo eso bueno eso salió en, una, en la revista Semana y Vicky fue amenazada ella pidió asilo no sé en dónde pero está pidiendo asilo y a Vicky le hicieron un atentado bajo tuvo un susto porque una señora de la calle eh, le pagaron para que hiciera como una, mani, una marcha no eh, donde le decía horrores de de Vicky y calumnias entonces no sé qué es cierto habrá lo otro, lo, lo, el dinero que dieron la vez pasada, claro que ya pasó que era para la paz que dio Europa, eso salió embolatado. Yo pregunté eso y salió que con helicópteros de que venían que lo han, han gastado en helicópteros de Venezuela, de Colombia, comprando porque Venezuela iba a tentar contra Colombia. En helicópteros viejos, pero eso no se ha visto nada. Bueno, cuando Santos. Lo otro, eh, las pandillas de los pelados que están han sido siempre siempre están ahí. Y qué es cierto hay que Petro le pagó a todos los, los pelados, los que son de los roñeros, digámoslo así, las pandillas, y a los aciertos de buenos que lo seguían a él, para que votaran por él y que votaron por él. Eh, las cárceles también salió, que las cárceles le pagó a los grandes delincuentes y que les prometió para que, que ellos le dan la libertad, con tal de que le dieran el voto a Petro y que por eso Petro ganó, que por eso ganó y las cárceles todos votaron por él. Eso se supo de Buena Fuente y de la, y de la Vista Semana. Y vi que está amenazada, según tengo entendido y me han dicho, eh, por un medio de comunicación, que hay como un medio de comunicación, eh, que Caracol no habla la realidad de las cosas y, y, y tampoco habla lo que es la verdad. Entonces, pues respecto a eso, y tanta pobreza y tanta miseria, y que Petro a unas personas les dijo que les iba a subir a 500 mil o algo así el pago de las personas mayores. Para que le dieran el voto, y una señora salió de abastos, mucha gente protestando porque prometió y no les pagó. No sé qué es cierto, será todo esto, pero esto hay que hablar con la verdad y saber a qué se refiere de verdad. Okay, porque, gracias. pues, sin pañito de agua tibia, con todo respeto, y, y sin tapar el sol con un dedo. Gracias, muy amable y bienvenidos. Gracias. Ahí tenemos otra palabra aquí delante y después otra atrás. Aquí. Ah, bueno, perdón, entonces cuatro. Pero Hola, buenas. Mira, yo eh, te he oído hablar eh, todo el rato de Petro esto, Petro lo otro, Petro lo otro, Petro lo otro. Y, y yo, bueno, pues te hablo como un feminista y, y te hablo como un feminista que lleva 20 años viviendo en Bolivia y vivíamos súper expectantes la carrera meteórica de Francia. Entonces, resulta que. Nos estaba dando muchísimas esperanzas Francia, eh, y, y bueno, pues hasta que ganó eh, estábamos, estábamos prácticamente muy agollándola. ¿no? Ya a partir de que ganó ya se nos, se nos fue el pastel como si fuera un suplé. ¿no? Pero el tema es que a mí me da la sensación de que has, has dicho además en algún momento que Petro ha hecho que eh, toda esta población indígena, los afrodescendientes eh, y todos estos. Eh, eh, subieran al poder. Yo creo que es al revés. O sea, yo creo que el virrey de Petro en, en su virreinato nunca hubiera podido llegar al poder, si no llega a ser porque una Francia aglutinó a muchísima gente que nunca ha votado y que, eh, digamos, eh, le dio esperanzas y que fue todo ese sector, digamos, indígena y de mujeres que se volvió. Porque nunca se había ilusionado, fue el que le, le dio el voto a Francia, y yo creo que yo sinceramente creo que Petro ganó gracias a Francia. No sé, sea, igual es una visión muy feminista, pero bueno. Entonces, lo que me da pena es eh, ver a lo largo del tiempo, a lo largo de este año, eh, que el soufflé se nos ha desconchinflado totalmente, porque yo no veo que Petro haya correspondido a ese, digamos, a ese, a ese regalo que le ha hecho Francia. Yo veo a una Francia que se ha quedado en su zona de confort, que no ha salido a discutir, porque creo que ha vuelto a discutir con, sus, eh, con, con las mujeres, con, con, sus, con, con el colectivo de, de indígenas. Y yo, sinceramente, creo que a Petra, o sea, a Francia, le mandaron al gobierno no discutir y volver a discutir con ellas, sino a discutir otras cosas, o sea, a discutir problemas de Estado. Entonces, me da la sensación de que se le ha, digamos, que dejado en esa vicepresidencia retórica. Y me da mucha pena, porque desde Bolivia además veo que Petro está haciendo un gobierno muy de caudillo. Muy de caudillo. O sea, y a mí me suena, me recuerda muchísimo a los gobiernos que hemos soportado algunas veces. Y es que yo esperaba que fuera, como tú has dicho ahora mismo, hace poco en, en una de tus alocuciones, que es la clave, yo creo, que iba a ir a los sectores sociales, los iba a dar fuerza, les iba a dar de alguna manera, les iba a recompensar por el esfuerzo que han hecho y que iba a trabajar con ellos. Okay. O sea, yo lo veo ahí en el virreinato, ahí en, en Bogotá, y no lo veo eh, trabajando con las bases porque es la gente de la calle la que le va a poder sacar de los tumultos en los que se está metiendo con los empresarios, con las multinacionales, porque él solo, ahí, Petro, ahí no va a poder. Okay. Entonces, no se sé, esperaba que fuera un gobierno menos caudillo y más feminista. Y la verdad es que me está decepcionando un montón por las dos partes. No sé cómo okay. lo verás tú. Listo, gracias. Tenemos otra aquí y luego otra ahí. Primero aquí, delante y después otra allá, porque ya son varias cosas. Listo. Vale. Vale. Gracias, Marta, por la exposición y clara. Eh, yo, con respecto a la, a la paz total, mmm, se ve que son eh, forma de abordar los acuerdos con diferentes grupos armados pero cómo se está sintiendo la percepción de la población frente a, a esos posibles acuerdos, ya sea acuerdos de paz o sometimientos, esa percepción de la población con respecto a ello y qué podría repercutir en, repercutir en el futuro, en las próximas elecciones, eh, con respecto a, a un candidato que, o a otros candidatos que o no lo avalen o que no se llegue a ello o que sí lo avalen. Poco esa percepción actual de la población. Sí. Gracias. Una más ahí estaba y ya. Eh, ¿Qué capacidad tiene el gobierno de Petro sobre eh, las fuerzas armadas y, las, y, la, y la policía eh, para que realmente sean, eh, digamos, unas fuerzas eh, armadas y policiales eh, democráticas y, y en. en en servicio del gobierno y no como han sido hasta ahora, digamos, pues de, de las élites o... Un... Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, la, la primera pregunta eh, sobre, yo creo que el, hay el escándalo que yo señalo que hay sobre la campaña de Petro tiene que ver con lo que dice la señora de, de denuncias que está investigando la Fiscalía y que están, pues, salieron en revista Semana, justamente que es, digamos, de alguna manera el órgano de oposición en este momento principal, eh, y que tienen que ver con dineros que había, eh, bueno, una maleta de plata de la jefe de gabinete de Petro, en fin, pero se ha hablado también de eh, dineros que entraron a la campaña. Eh, en, en el Caribe. Entonces, eso es lo que está investigando la fiscalía. Esa es justamente la investigación de la fiscalía. Lo de los helicópteros, no sé qué me hablas de él. Que si compraron votos, mira, yo, yo creo que Petro incrementó un subsidio para las personas mayores, pero ya era presidente. O sea, no tiene que comprar los votos porque ya lo incrementó siendo presidente. Es decir, todas las políticas sociales siempre se dice, eh, no, es que son para garantizar la continuidad del voto, pero en realidad, o sea, yo quiero recordar que es que salimos de una pandemia donde la gente está pasando hambre en Colombia. Hambre. Entonces, es, es una decisión política. Sobre Francia, mira, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es cierto, Petro reconoce en el gobierno eh, el poder que tienen en sí mismos los pueblos, eh, digamos, sobre todo el Pacífico, los pueblos afro, los pueblos indígenas, son la base social principal de Petro. Por eso cuando Petro llama a las calles, son ellos los primeros que marchan. Eh, y eh, sin duda les está reconociendo eso, creo que ciertamente ellos hacen parte fuerte de ese triunfo, pero es, eh, digamos, para la segunda vuelta, eh, Petro sí tuvo que hacer una alianza más allá incluso de, de, de esos sectores para lograr un poco remontar a su competidor, que realmente fue una elección muy reñida. Eh, no sé lo de caudillo, mira, yo tengo una percepción distinta a ti. Es, Francia es una vicepresidenta, pero, pero crearon un ministerio que ella ya es vicepresidenta, es ministra del Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de la Igualdad se supone que va a tener gran parte de estos programas. Yo tengo diferencias contigo en decir que Petro está como un virrey en Bogotá. Yo creo que realmente nosotros no... No habíamos tenido un presidente que estuviera más, más en los territorios. Por ejemplo, eh, gran parte de la controversia hoy con los ganaderos, que ha sido dura, es que él eh, está generando una organización campesina, está apoyando la creación de una organización campesina, que no es primera vez que se hace en Colombia. Eso lo hizo el gobierno de Lleras en los años 60. Y eso generó una controversia con, con, con los ganaderos, en fin, porque él dijo, no, yo voy a organizar el campesinado y el campesinado se está organizando. Entonces yo veo, yo veo cosas que se están moviendo. Petro, por ejemplo, se fue a La Guajira a gobernar una semana, que si es populismo, que no. Pero bueno, ningún presidente se había ido una semana a La Guajira, que es donde se mueren los niños de hambre en Colombia. ¿sí? Sacó unos decretos de emergencia para La Guajira. Sí, que se los tumbó la corte, pero son, son unos decretos de emergencia para llevar recursos a La Guajira y poner agua a La Guajira, porque el, el fenómeno del niño va a ser desastroso en La Guajira, que es un desierto. Entonces yo no me atrevería a decir que se olvidó de la gente, la verdad no es lo que, lo que yo veo. Bueno. Eh, y, y, y que sin duda creo que eso... eso eh, y creo que Petro sí tiene unos rasgos caudillistas fuertes, creo que eso es cierto, y creo que es el temor de todo el mundo, con sus rasgos un poco ensimismado. Eh, voy a lo de la paz total, la percepción de la paz total. Mira, yo creo que hay una, es muy mal recibido en, en la gente, la percepción que hay de la paz total es que es un regalo a los criminales, que es una manera de pactar con criminales, que es un, digamos que es un pacto que, que la gente siente que, que beneficia a los que están en estos grupos y que incentiva el estar en los grupos y que no trae un beneficio de este lado para la sociedad. Eh, yo siento que la paz total, digamos, se ha enfocado mucho en los territorios donde la gente está sufriendo mucho. Eh, por ejemplo, en el Chocó en Arauca, eh, el sufrimiento en este momento de la gente con esas guerras entre grupos es muy profundo, entonces se ha, se ha, eh, el gobierno se ha enfocado en hacer, eh, digamos, acuerdos de paz, eh, ¿cómo se llama? Eh, cese del fuego para bajar un poco esa presión, pero sí que es cierto que no está claro eso estratégicamente qué horizonte tiene y eso cómo van a resolver los problemas de la justicia, es decir, de que ellos no tengan allí y, y no, no veo muy claro al gobierno en eso. Y sobre las Fuerzas Armadas y la policía, yo creo que eso es una agenda pendiente. La Comisión de la Verdad fue muy clara en que eso requiere una gran reforma, pero esa reforma no se ha logrado hacer. El gobierno yo creo que ha ido haciendo reformas, hizo una barrida muy grande de oficiales y de acaban de hacer otra también de policías, pero una gran reforma a las fuerzas militares y de policía realmente no está en la agenda y ahí hay una, un punto muy, digamos, frágil, muy débil, eh, porque realmente lo que uno siente es que en las Fuerzas Armadas hay de alguna manera como división, se puede decir, hay una gente que está muy dispuesta a trabajar con el gobierno de izquierda y otra que que bajo cuerda no está tan, tan tranquila ni tan contenta. Están más bien esperando como que pasen estos cuatro años, pero realmente no, no yo no siento que haya en serio una influencia del gobierno de Petro en el aparato militar y policial fuerte. ¿Sí? Uno no siente un cambio allí. Yo creo que eso es algo delicado, que nosotros como excomisión de la verdad hemos intentado mucho señalar la urgencia de tomar esos puntos, aunque sin duda eh, creo que este gobierno ha ido eh, sacando algunas políticas, políticas, mmm, digamos, que corrigen eh, cierto militarismo muy vigente en el pasado, ¿sí? eh, frente a los bombardeos, frente a la protesta callejera, en fin. Listo, gracias, Marta. Tenemos una, una palabra más aquí. Sí. Y no sé si hay alguien más o dejamos ahí y otra ahí. Listo. Sí. Bueno, buenas noches. Eh, bueno, agradecer Hola. por la presentación. Eh, pues soy colombiana, así que considero que el contexto y varios de los elementos que mencionaste son pues muy acertados y de alguna manera también los hemos vivido. Eh, la pregunta va relacionada, bueno, termina la comisión, ¿no? Este informe, sabemos que exacto dejan esas recomendaciones allí. Eh, se pues acaba como su periodo, ¿no? Pero de alguna manera hay una posibilidad que desde la comisión o desde el texto de género sigan de alguna manera eh, ayudando o pensándose en qué estrategias se pueden realizar para que esas recomendaciones justamente se cumplan y no queden allí en el papel. Y si en esa medida eh, compete solo a este gobierno Petro, al presidente, o de alguna manera quedó también como lo decimos allá, amarrado un poco a algún otro tipo de instituciones descentralizadas, eh, organizaciones, digamos, ONG, que puedan entrar a apoyar el cumplimiento de todas estas recomendaciones que sabemos nosotros, digamos, que conocemos un poco más el contexto de allí, que al gobierno y no solo a Petro, pues no le queda tan fácil, eh, sí. por más de que tenga la voluntad de llevarlas pues a cabo. Gracias. Sí. Tenemos una última aquí. Buenas tardes. Eh, yo quería referirme al tema del, del tapón del Darién, que yo también pienso que hoy en día es para mí uno de los grandes dramas eh, humanos en, ahora en Latinoamérica. Bueno, no solamente humano, sino también medioambiental, porque eh, esa zona se está deteriorando, una zona virgen que también le está afectando a comunidades indígenas. ¿no? Bueno, y todo esto ocurre en territorio colombiano. Yo no, no, he, no he escuchado nada sobre si Colombia ha tomado algunas medidas para intervenir en este drama, o por lo menos para no hacerlo el drama que está ahora. Si sí he escuchado, por ejemplo, el gobierno de Panamá que se ha referido a este drama, ha dicho incluso que pensaban restringir el paso por ese sitio, pero de Colombia la verdad es que no he escuchado nada. No sé hasta qué punto eso es importante allí en la sociedad colombiana. Sí. Bueno, eh, mira, sobre las recomendaciones de la comisión, quedó un comité de seguimiento y monitoreo, eh, y, eh, pero realmente lo que tú dices, las recomendaciones son de corto, mediano y largo plazo. Hay algunas que, que se están, digamos, impulsando mucho más fácil que otras, porque hay otras que tienen carácter mucho más estructural, requieren más debate político, ¿sí?, y venimos haciendo algún esfuerzo con sectores del Congreso, con sectores para que esas recomendaciones, de, de hecho las comisiones de paz de la Cámara y el Senado se comprometieron a hacer seguimiento a la implementación de esas recomendaciones, con el Ministerio de Defensa directamente tratando de que vía recomendaciones se aborden algunos cambios estructurales eh, urgentemente y digamos a todos los niveles tratando de hacer una discusión, pero digamos el comité de seguimiento está para siete años y nosotros creemos que es como un tiempo donde eh, el comité va a poder lograr seguir haciendo ese trabajo de impulso, más una red de aliados que viene trabajando fuerte en eso. Entonces creo que ese es como el escenario. Lo del tapón del Darien, yo coincido contigo en, en lo preocupante de ese tema. Yo la verdad creo que el gobierno colombiano... Eh, no, no tiene una acción tan clara. Es más, comparto que el, el gobierno de Panamá, por ahí dijo Petro en algún momento que querían construir un muro. Yo creo que eso no es algo cierto, pero, pero sí, Panamá, por supuesto, está muy preocupado, aunque reconoce Panamá que las personas que están saliendo por el tapón eh, usan a Colombia como tránsito. Es decir, no son personas que el país de salida, hay algunos, muchos colombianos, pero realmente el grueso son personas sobre todo, eh, muchos, muchos son venezolanos y muchos que provienen de Chile, de otros países, pero que son venezolanos o haitianos, el grueso de, de esa población. Yo creo que Colombia no está haciendo lo suficiente, eh, porque justo creo que es una frontera que ha dominado el crimen organizado eh, por años. Eh, para mí es el, dra el drama humanitario más invisible que hay en Colombia y el drama social, político, que yo creo que, que es urgente tomar cartas en ese asunto. Sí. Bueno, pues gracias, Esquerri Casco de Noriega y Torchagatí. Gracias a todos y todas. Para Colombia ha sido siempre muy importante también el acompañamiento internacional ¿no? no solamente de gobiernos y no solo, sino también de las sociedades civiles y de mantener digamos el pulso y la esperanza estamos colombia está viviendo un momento de que es clave mantener la esperanza retomando un poco la pregunta que tú hacías lo que pasó en, el, en lo que vivimos en el marco del proceso de paz con las farc fue que la gente tuvo seis meses de una experiencia de lo que significaba la paz. No la tuvo antes de la firma de la paz. De hecho, mucha gente en los territorios no creía cuando digamos, muchas organizaciones iban a hablar del proceso de paz y No, no, eso no va a pasar, no, no, no va a pasar, porque aquí se siguen matando, se siguen matando, se siguen matando. Cuando tuvo la experiencia de paz, fue cuando las FARC salieron, cuando se desmovilizaron, seis meses en muchos territorios. Después, todo, re, todo reemplazó de nuevo. ¿no? Y eso es lo que hay que conseguir: que la gente tenga también una experiencia positiva y que esa esperanza, digamos, no se pierda en términos de revolverlo todo de nuevo y volver a un escenario de más guerra y más pobreza del que Colombia está tratando de salir con todos estos procesos. ¿no? Es que Ricasco está ta... bueno, un Renguarte.